Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, pues a ver. Se comenzaron. Entonces, hoy vamos a comenzar discutiendo el contenido de máximo común divisor. Y mínimo común múltiplo. Son dos conceptos muy relacionados. Entonces vamos a definirlo como realmente debe de entenderse. Y vamos a ver. Vamos a definir primero el máximo común divisor. Entonces, sean A y B enteros, sean A y B números enteros, no ambos cero. Es decir, puede ser que alguno sea cero, pero no tienen que ser los dos iguales a cero. Entonces, el entero más grande el entero más grande que le vamos a llamar D, tal que D divide a A y D divide a B, es llamado si D es el máximo común divisor, de A y B, escribimos que D es igual a máximo común divisor de A y B, la notación usual. Entonces, bueno, de máximo común divisor seguramente ya pues tenemos la noción. Vamos a ver un par de ejemplos solo para recordarlo y pues y ver cómo lo hacíamos usualmente antes. Determine el máximo común divisor de 24 y 36. Entonces, ¿cuál es el método convencional para el máximo común divisor? Bueno, la descomposición en factores primos. Por este solo lo estamos haciendo más que todo a manera de ilustración. Ya luego vamos a ver los métodos que son o los que vamos a estar utilizando. Entonces, de aquí, de esta descomposición en factores primos, pues aquí tenemos 4 y 3, y de ahí tendríamos 12. Y este sería el máximo común divisor de 24 y 36. Sería 12. Este 12 cumple la propiedad que se muestra en la definición. Es el entero más grande que cumple que divide a al número A y al número B. En este caso, 12 divide a 24 y a 36, y es el número más grande que cumple eso. Nótese que, aunque no lo especifica la definición de forma explícita, pero el máximo común divisor siempre es un número positivo, porque siempre hay un número positivo que divide a cualquiera dos números que yo me dé, y ese es el 1. Entonces, el 1 va a ser más grande que cualquier otro divisor negativo que haya. Así que el máximo común divisor siempre es positivo. Ahora, por ejemplo, el máximo común divisor
de 17 y 21 es 1. Es decir, el máximo común divisor de 17 y 21 es igual a 1. Eso es porque no hay ningún número que los divida a ambos que sea mayor que 1. En este caso, pues, sucede que nosotros decimos que 17 y 21 son coprimos o primos relativos. Agregar aquí la definición de coprimos, o también se suele llamar primos relativos. Se le llama coprimos o primos relativos porque en sí no son primos en total, no son primos necesariamente como tal. Por ejemplo, 21 aquí no es primo, pero no tienen factores primos en común. Así que se le dice que son coprimos. Okay. Entonces, 2 enteros A y B son coprimos o primos relativos si y solo si el máximo común divisor de A y B es igual a 1. Esa es la definición. Entonces aquí, 17 y 21 arriba eran primos relativos o coprimos. Okay, hay un concepto o una definición relacionada que es cuando queremos hablar sobre coprimos o primos relativos, pero cuando hay más de dos números. Entonces, decimos que los enteros A1, A2, A3, solo los estamos enumerando hasta AN, son coprimos 2A2 o primos relativos 2A2 sí, para todo i distinto de j. Tenemos que el máximo común divisor de AI con AJ es igual a 1. Esto quiere decir que si usted toma dos elementos distintos de este grupo de enteros aquí, si usted toma dos, cualesquiera que tome, y siempre va a tener que el máximo común divisor de esos dos va a ser 1. Y si usted lo puede hacer para cualquier selección que usted quiera, con la única condición de que no podemos tomar el mismo dos veces y el resultado da 1, significa que todo el conjunto de enteros son coprimos 2 a 2 o primos relativos 2 a 2. Entonces, es una definición adicional. Por ejemplo, los enteros 10, 17 y 21 son coprimos 2 a 2. ¿Por qué? Pues cualquier forma de seleccionar dos números de aquí me va a dar que el máximo común divisor es 1. Expresamente, el máximo común divisor de 10 y 17 es 1. No hay factores primos en común. El máximo común divisor de 10 y 21 es 1. Porque 10 tiene como factores a 2 y 5 y 21 tiene como factores a 3 y 7. Entonces no hay otro factor, no hay un factor primo en común. Y este que era el ejemplo anterior, el máximo común divisor de 17 y 21 es 1. Entonces, como estas son todas las posibilidades, entonces decimos que son coprimos 2 a 2. Y ven que no importa realmente el orden en que colocamos los elementos en un máximo común divisor, el resultado va a ser el mismo.
Es decir, si coloco el 17 primero o el 10, eso no va a afectar. Pero bueno, entonces, en este primer ejemplo vimos cómo podíamos nosotros calcular el máximo común divisor por este método. Sin embargo, pues hay otra posibilidad que es parecida, pero pues pero diferente, pues. Entonces, notemos que si A puede escribirse como P1 con un exponente A1, por P2 con un exponente A2, por P3 con un exponente A3, y así sucesivamente hasta un, digamos, P sub n con exponente A sub n. Esto se puede hacer por el teorema fundamental de la aritmética. Y si hacemos algo parecido con el número B, okay, B2, así hasta B sub n, donde A sub i y B sub i son no negativos, eso quiere decir mayores o iguales que cero. Pero antes de eso son enteros no negativos. Para todo i que puede tomar valores de 1 hasta n. Entonces, ¿por qué digo que son no negativos en lugar de exigir que sean positivos? Porque es posible que algunos de estos primos no, por ejemplo, es posible que P1 no aparezca en, pero si le admito que aparezca P1 pero con exponente 0, entonces ahí sí puede aparecer. Es básicamente por eso, como 10 es 2 por 5 y 21 es 3 por 7. Ahí no hay factores primos que hay en común, pero la 1 por 3 a la 0 por 5 a la 1 por 7 a la 0. Y 21 lo puedo escribir como 2 a la 0 por 3 a la 1 por 5 a la 0 por 7 a la 1. Y así los dos tienen exactamente los mismos primos, pero para poder hacerlo tuve que incluir que algunos exponentes pudiesen ser 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos escribir los números de esta forma, el máximo común divisor de A y B, uno lo puede escribir como P1 y el mínimo entre A1 y B1 por P2 con exponente el mínimo entre A2 y B2. Y aquí no es el mínimo con múltiplo, es simplemente el mínimo, es decir, de los dos valores devuelve el valor más pequeño. Entonces, P3 con exponente el mínimo entre A3 y B3. Y así. Hasta P sub n con el mínimo de A sub n y B sub n. Ven que eso se le puede aplicar a este ejemplo de arriba. Entonces, pero vamos a escoger uno más interesante mejor. Ejemplo. Calcule el máximo común divisor de 120 y 500. Entonces nosotros venimos y 120 lo escribimos como 2 a la 3 por 3 por 5. No es que sea directo, o sea, hay que hacer el cálculo para ello, pero este sería la descomposición. Entonces sería por 3 a la 1 por 5 a la 1. Y 500, que sería igual a 2 a la 2 por 5 a la 3. Entonces nosotros simplemente ajustamos para que en los dos números se parezcan exactamente los mismos primos.
2 a la 3, 3 a la 1, 5 a la 1, y aquí abajo 2 a la 2, por 3 a la 0, por 5 a la 3. Entonces, con esta descomposición, el máximo común divisor de 120 y 500, pues resulta ser igual a cada uno de los primos con el menor exponente. Entre 3 y 2, el menor exponente es 2. Entre 1 y 0, el menor exponente es 0. Entre 5, entre 1 y 3, el menor exponente para 5 es 1. Entonces aquí me quedaría 4 por 1 por 5. O sea que el máximo común divisor es 20. Esa es otra forma de calcular el máximo común divisor. Ok. Y con ello, pues ahora podemos definir el mínimo común múltiplo. Y pues la definición es igual que la anterior, bastante parecido. Vamos a ver. El mínimo común múltiplo de los enteros positivos A y B. Note que aquí no le está permitiendo que alguno sea cero o negativo. Los dos tienen que ser positivos. Entonces, el mínimo común múltiplo de ellos es el entero positivo más pequeño más pequeño que es divisible por A y por B, o sea, por los dos. Se denota como mínimo común múltiplo de A y B. Ok, entonces de ahí cualquier método que usted conozca para calcular el mínimo común múltiplo, pues es válido, pero para asociarlo, por ejemplo, con este último que vimos aquí, entonces podemos construir algo parecido. Si A se puede escribir como P1 por A a la 1, por P2 A a la 2, así hasta P sub N A a la N, y B se puede escribir como P1 por B1, P2 por B2 hasta P sub n por elevado a la B sub n. Entonces, el mínimo común múltiplo de A y B puede escribirse como P1 por elevado al máximo entre los dos valores. A1 por A1 y B1. Por P2 elevado al máximo entre A2 y B2. Y así, hasta P sub n elevado al máximo entre AN y BN. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mínimo común múltiplo de 120 y 500, pues para obtenerlo simplemente retomamos las factorizaciones que hemos hecho. 120 era 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 1, y 500 era 2 a la 2 por 3 a la 0 por 5 a la 3. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 2 elevado al máximo entre estos dos exponentes, que sería 3, por 3 elevado al máximo entre 1 y 0, que es 1, por 5 elevado al máximo entre 1 y 3, que es 3. Y esto pues resultaría dar 3.000.
3.000. Ahora, fíjense una cosa. Siempre que usted tiene dos números, esos dos números, o uno es el más pequeño y, entonces el otro resulta ser el más grande entre esos dos. Es decir, si usted toma A1 y B1, uno de ellos va a ser el mínimo y el otro de ellos va a ser el máximo. Y si son iguales, que es la única posibilidad en la que no, si fuesen iguales, entonces no importa. Cualquiera de los dos puede ser el mínimo y el otro va a ser el máximo, porque son iguales, entonces no importa. Pero básicamente note que si nosotros hacemos, notemos que el mínimo común múltiplo de A y B por el máximo común divisor de A y B, esto sería P1 elevado al máximo entre A1 y B1 por P2 elevado al máximo entre A2 y B2 y así hasta P sub n elevado al máximo entre AN y BN. Esto es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es P1 elevado al mínimo entre A1 y B1 y así hasta el mínimo entre AN y BN. Entonces, si usted multiplica esto, le va a quedar P1, si multiplico este con este, me va a quedar elevado al máximo entre A1 y B1, más el mínimo entre A1 y B1. Y esto multiplicado por P2 y la misma suma. Máximo entre A2 y B2 más el mínimo entre A2 y B2. Y así hasta P sub n elevado al máximo entre AN y BN más el mínimo entre AN y BN. ¿Qué ganamos con esto? Pues si usted tiene dos números y suma el más grande con el más pequeño, realmente no hace ninguna diferencia porque como uno de los dos es el más grande y el otro el más pequeño, pues esto resulta ser, no resulta ser otra cosa que P elevado a la A1 más B1. ¿Cuál es el más grande y el más pequeño? No importa, pero ahí están. P1. P2 elevado a la A2 más B2. ¿Cuál es el más grande o el más pequeño? No importa, pero ahí están. Y hasta Pn elevado a la An más Pn. Y bueno, esta última parte se puede separar en dos, como A1 por A1, P1 a la A1, P2 por a la A2, así hasta Pn a la An. Y lo mismo al otro lado. Pero solo que con las exponentes b. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Bueno, porque esto de la izquierda no es otra cosa que a, y esto de la derecha no es otra cosa que b. Así que, en resumen, hemos comprobado el siguiente teorema. Y es que si a y b son enteros positivos, A por B resulta ser igual al máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B. Eso es lo que comprobamos ahorita. Es una propiedad interesante de qué relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo le planteo lo siguiente? Revisar. Son muy pequeños lo que parecen aquí, pero planteemos esta pregunta.
¿Cuánto es el máximo común divisor entre este número? A ver. ¿Cuál es el máximo común divisor entre estos dos números? O mejor aún, voy a plantear como otra pregunta. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es el máximo común divisor de 1001 y, bueno, 1001 no, 10.001 y este número? Ok, estas ya son preguntas un poquito más complicadas. Y definitivamente los métodos que acabamos de revisar para el máximo común divisor, si bien es cierto, pueden llegar a funcionar, pero va a depender de que nosotros podamos factorizar los números que aparecen ahí. Y entre más grande sea el número, más complicado de factorizarlo porque tendríamos que probar más números primos para saber si son primos o no, o quién primo los divide. Entonces, tenemos un problema ahí. Ahora, ¿cómo poder abordar estos ejercicios? Pues ahí podemos hacer uso de algo que se conoce como algoritmo de Euclides. Entonces, para ilustrar el algoritmo de Euclides, vamos a hacerlo con algo más pequeño que esos números. Entonces, damos una ilustración. Calcule el máximo común divisor entre 91 y 287. Entonces, ¿cómo utilizamos o cuál sería el algoritmo de Euclides? Ilustrado con este ejemplo. Entonces, mire, usted va a tomar 287 y lo va a dividir entre 91 mediante el algoritmo de la división. Entonces, divide 287 entre 91, observa que le da residuo 3 y luego lo resta, o mejor dicho, luego encuentra el residuo y le da 14. De ahí, usted lo que va a hacer es tomar su divisor y lo va a poner de dividendo. 91, y este residuo va a ser su nuevo divisor. Es decir, ahora va a dividir 91 entre 14. Este da 6 y el residuo es 7. Y va a repetir. Va a tomar el 14 y lo va a dividir entre 7. Y aquí es fácil, le da 2 y residuo 0. Entonces, el algoritmo de Euclides me dice que cuando yo encuentre el último residuo 0, mejor dicho, que encuentre el residuo 0, el último residuo es el máximo común divisor. El máximo común divisor de los dos números en cuestión. Y vean, no tuve que en ningún momento descomponer en factores primos, solo poder dividir. Si usted puede dividir, puede encontrar un máximo común divisor. Entonces, pero para que esto sea un procedimiento válido hay unas cuantas cosas que tenemos que asegurar. Y es, ¿qué me garantiza a mí que el máximo común divisor entre 91 y 287 sea el máximo común divisor entre 91 y 14? ¿Qué garantía había? Pues bueno, eso lo vamos a establecer y a demostrar en el siguiente teorema. Entonces dice, sea A igual a B por Q más R. Obviamente todos estos son enteros para que tenga sentido. Donde A, B, Q y R son enteros. Entonces, el máximo común divisor
de A y B es igual al máximo común divisor de B y R. El orden no importa, puedo haber colocado R y B. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, una cosa. Okay, entonces, bien. Supongamos que D es un número que divide a A y B. Entonces lo que vamos a comprobar es que todo divisor de A, todo divisor común de A y B va a ser un divisor de B y R, un divisor común de B y R, y viceversa. Y con eso lo que vamos a comprobar es que las dos parejas tienen exactamente los mismos divisores comunes. Y si las dos parejas tienen los mismos divisores comunes, entonces el máximo va a ser el mismo para los dos. Por ejemplo, si para A y B los divisores son 2, 3, bueno, es 1, 2, 3 y 14, bueno, 7 y 14 para A y B. Y si yo logro comprobar que para B y R también son los mismos, si yo logro comprobar que son los mismos, entonces el máximo común divisor de A y B va a ser el máximo común divisor de B y R, porque básicamente los divisores comunes son los mismos en los dos casos. Ese es el argumento que estamos utilizando para esta demostración. ¿Okay? Entonces supongamos que B divide a A y R. Perdón, que D divide a A y B. Entonces, D divide a X por A más B por Y para todo XY entero. Esto es un resultado que hemos visto hace dos clases, si no me equivoco. Entonces, si divide los dos, entonces divide a esta combinación de aquí. Entonces, para X igual a 1 y Y igual a menos Q, tenemos que D divide a menos B por Q. ¿Y qué pasa si A divide a, si B, D divide a menos B por Q? Bueno, si yo resto aquí, si yo paso a restar el B por Q, resulta que D dividiría entonces a R. Por lo que D divide a B, eso ya lo sabíamos por esto, y a R. Entonces que dividía a B ya lo sabíamos y que divide a R lo acabamos de comprobar. Eso significa que todos los divisores comunes de A y B también son en común con R. Eso significa que todos estos divisores aparecen en esta lista de aquí. Pero no tengo todavía una garantía de que aquí no haya algo más grande, como un 21, por ejemplo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es comprobar que los que están aquí también están allá. Mejor dicho, sí, que los que están aquí también están allá. Y así tienen que ser los dos iguales. Okay. Entonces, suponga ahora que D, o si quieren que pongámosle otro nombre, pongámosle un D gorrito. Que D gorrito divide a B y R. Pero divide los dos. ¿Cómo los divide los dos?
tenemos lo mismo de antes. Entonces D divide a X por B más R por Y. Para todo XY entero. Entonces, la idea es hacer que esta suma y estas multiplicaciones que tenemos aquí me den a tomándolo a partir de esto. Entonces, viéndolo así, la elección está fácil. Para X igual a Q y Y igual a 1, tenemos que D divide a B por Q más R. ¿Y B por Q más R quién es? Es igual a A. Entonces D divide a A. Por lo tanto, D divide, bueno, por cierto, aquí era D gorrito, se me olvidó el gorrito. D gorrito, sí. Por lo tanto, D gorrito divide A y B. Al tener ambas parejas, el mismo conjunto de divisores comunes, concluimos. Máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y R. Entonces ya saben, si les toca demostrar que dos máximos comunes divisores son iguales, pues una forma es esta. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora, este teorema lo que nos garantiza es que el máximo común divisor entre 14 y 7, que es 7, va a ser el mismo máximo común divisor que 91 y 4. Vean que la misma forma, A igual a B por Q más R. Entonces, el máximo común divisor entre 14 y 7, que es 7, es el máximo común divisor entre 91 y 14. Y el máximo común divisor entre 91 y 14 es el máximo común divisor entre 287 y 91. Solo es de irlo recorriendo hacia atrás. Entonces, con eso es que se justifica. Y así lo podemos repetir tantas veces como sea necesario. Y esto es el algoritmo de Euclides como tal. Pero está basado en este teorema. Por eso era importante demostrarlo. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya con esa perspectiva nueva, hagamos otro ejemplo. Calculemos el máximo común divisor de dos números un poquito más grandes. Calcule el máximo común divisor de 414 y 662. Ok, entonces tomamos el más grande de ellos dos, 662, y lo dividimos entre el más pequeño, 414. Aquí el cociente da 1 y el residuo resulta dar 248. Le hacemos el mismo proceso. 414 lo dividimos entre 248. Y me parece que da 1 también de cociente. Y el residuo es 166. Seguimos aplicando el mismo procedimiento hasta que encontrar ese máximo común divisor sea evidente. Entonces, 248 entre 166, de nuevo el cociente da 1 y el residuo da 82. Seguimos, 166 entre 82, aquí el cociente ya da 2 y
El residuo da 2. Y tomamos 82 y lo dividimos entre 2. El cociente da 41 y el residuo es 0. Esta es nuestra condición de paro. Cuando llegamos a 0, significa que el anterior es el máximo común divisor de 414 y 662. Ahí ya está. Sin necesidad de hacer ninguna factorización en primos. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer con esto, con este algoritmo de Euclides? Pues resulta que nosotros vamos a llamar, vamos a definir primero esto. Dados A y B enteros a toda expresión de la forma AX más BY con X y Y enteros, le llamaremos combinación lineal. Entonces, eso es solamente el nombre. A toda expresión de esta forma, a x más by, es una combinación lineal. Eso quiere decir que en el teorema anterior estuvimos trabajando aquí con combinaciones lineales, pero no les había dicho el nombre porque no era necesario hasta ahora. Entonces, a toda expresión de esta forma, le vamos a llamar combinación lineal. Entonces, con esta definición, podemos establecer el llamado teorema de Deshut. Este teorema dice que si A y B son enteros positivos, entonces, se hizo esto. Entonces existen enteros X y Y tales que AX más BY es igual al máximo común divisor de A y B. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que siempre el máximo común divisor de dos números enteros positivos se puede escribir como como una combinación lineal de los dos números. Ahí ve. Y la demostración de este no la vamos a hacer porque vamos a ver exactamente cómo encontrar este X y Y. Entonces, vamos a ver, solo quiero ver si podemos decir esto. No hace falta. Ok. Entonces resulta que nosotros podemos extender este algoritmo de Euclides que hicimos aquí. Lo podemos extender para que nos dé quiénes serían este X y Y que me cumplen esto. Ok. Entonces, eso se le conoce como algoritmo de Euclides extendido. Entonces, ¿cómo es este algoritmo de Euclides extendido? Pues vamos a tomar todo este procedimiento que hicimos aquí con el algoritmo de Euclides y lo vamos a llevar en reversa, manteniendo este 2 aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a despejar para 2 en esta igualdad de aquí.
Esta última prácticamente no nos interesa. Lo que nos interesa es de dónde está el máximo común divisor. Entonces, de aquí despejamos para 2. Entonces, tendríamos. Era 166 menos 82 por 2 igual a 2. Y aquí es importante, los cocientes y perdón, los dividendos y divisores que estuvimos trabajando anteriormente no los vamos a modificar. Entonces, lo único que vamos a ir modificando son estos números entre paréntesis, que son los cocientes. Entonces, aquí, aunque estoy haciendo este despeje, no hay, aparentemente no hay, bueno, de hecho no hay variable, pero estamos haciendo un despeje para 2, pero no vamos a simplificar el lado izquierdo, porque si lo simplificamos nos va a dar 2 igual a 2. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar a este 166 y a este 82 como si fuesen variables. Entonces, ahora, si yo despejo para 82 aquí, me va a quedar 248 menos 166 por 1. Y esto igual a 82. Esto lo vamos a sustituir en el 82 que está acá abajo. Entonces voy a tener 166 menos. Y aquí en lugar de 82 voy a escribir todo esto. 248 menos 166 por 1. Y todo esto está multiplicado por 2. Y lo importante es que este 2 nunca se pierda. Por eso lo despejamos desde el inicio. Ok. Entonces, como les digo, ahora el 166 y el 248 van a ser tratados como variables. Entonces, voy a tener 166 por ¿quién? Aquí yo tengo un 1, se está multiplicado por 1 aquí, y le voy a, menos por menos más, por 2, le voy a sumar 2. Entonces me quedaría 3 veces 166, uno de aquí y dos que salen de esta multiplicación, y como y los signos quedaría positivo, entonces lo sumaría. Luego quedaría menos 248 por 2. Y esto me da igual a 2. Y podría volver a repetir esa última parte que explico, que no entendí bien. Ok. Entonces, nosotros despejamos para 2 aquí en esta última ecuación, dejándolo como 166 menos 82 por 2. Lo siguiente es regresar a la ecuación anterior, que fue esta. No, o sea, me refería a de dónde lo de 166 por 3. Ah, ok. Bien. Entonces, aquí este 166, de hecho lo podemos hacer en un paso más, no problema. Este 166 lo podemos escribir como 166 por 1. De ahí nos quedaría menos 248 por 2 más 166 y multiplicamos este 1 con este 2, dando 2 aquí. Ahora sí, si sumo este 166 por 1 con este 166 por 2, me queda 166 por 3. Y este 248 por 2. Listo, sí, gracias. Perfecto. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento, pero con la ecuación que está antes, con esta. Entonces despejamos para el residuo, esa es la primera parte. Queda 414 menos 248 por 1, igual a 166. Y es esta expresión para 166 la vamos a sustituir acá. Entonces quedaría 414 menos 248 por 1. Y luego agregamos lo demás, que era el por 3 que ya estaba, y el menos 248 por 2. ¿Ok? Y esto me va a quedar igual a 2 todo el tiempo.
Y hacemos estas multiplicaciones, queda el 414 por 3 menos 248 por 3 menos 248 por 2 igual a 2. Entonces aquí nos quedaría 414 por 3 menos 248 por 5. Aquí tengo los dos con signo negativo, así que va a quedar con signo negativo y sumamos 3 con 2 aquí. Y nos resta hacerlo una vez más con la primera división que hicimos aquí. Y aquí nos queda entonces que 662 menos 414 por 1 igual a 248. Y sustituimos esto en la ecuación que teníamos. Entonces el 414 ahí queda, luego menos, y sería 662, ¿verdad? Sí. 662 menos 414 por 1, y todo esto estaba multiplicado por 5. Simplificamos aquí. Y nos queda 414 por 3 menos 662 por 5 más 414 por 5. Igual a 2. Y aquí nos va a quedar 414 por 8 menos 662 por 5. Igual a 2. Pero bueno, aquí ya casi terminamos. Solamente, como aquí el máximo común divisor de 414 y 662 es 2, entonces vea que la combinación lineal usualmente la escribimos aquí como AX más BY. Entonces, para que quede ese signo más ahí, lo que vamos a hacer es que este menos lo vamos a incorporar adentro de este término de aquí. Y nos va a quedar 414 por 8 más 662 por negativo 5. Por lo tanto, y me da igual a 2 si x es igual a 8 y es igual a menos 5. Y de esta forma podríamos resolver esta ecuación, de hecho. Esto planteado desde el principio es una ecuación y se resuelve de esta forma. Se resuelve primero haciendo el algoritmo de Euclides, normal, y luego este de aquí, normal, y luego irlo repitiendo hacia atrás con las sustituciones que vimos aquí, que es lo que llamamos algoritmo de Euclides extendido. Y cuando finalizamos, pues nos da la respuesta. Ahora, esta respuesta no es única. Hay más valores que hacen que esto se cumpla. Pero sobre ello vamos a hablar en la clase de mañana. Y pues vamos a quedar aquí por hoy. Mañana vamos a volver a hacer otro ejemplo de este algoritmo de Euclides extendido. Y pues para seguirlo practicando y vamos a ver qué otras soluciones puede haber. ¿Ok? Entonces, sí. Dígame. No tiene a mano la tabla de, a ver, no, la pizarra de ayer, ¿verdad? Es que la última parte no pude verla, fíjate. Ok, solo si me permite, voy a buscar. Ok.
excelente, aquí está la última parte de la pizarra de ayer, es esta. Dale un poco por arriba, por favor. Sí. Sí, está bien, un poco más. Sí, te enseñe. Okay. Sigue dándole un poco. Ahora sí, Lee. Gracias. Listo. Ok, entonces, por hoy lo dejaríamos aquí, pero antes solo les comento que las calificaciones de las evaluaciones que hemos hecho van a estar listas durante... durante el transcurso de la semana, es decir, de aquí al domingo deben estar listos por lo menos el primer parcial. Yo digo que el segundo también, pero por lo menos el primero, para que ya vayan teniendo esas calificaciones y vayan haciendo sus cuadros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Por lo demás, yo los dejaría hasta aquí por hoy. Entonces, que tengan feliz tarde. Sigo mañana. Y solo para confirmarlo, el examen queda para el martes, como dijo el compañero. Ok, para el martes. Bueno, como dijeron ahí en el grupo. No sé. Sí, no creo que quede para el martes, final. Probablemente quede para el jueves o viernes. Sí, porque nos falta ver una cosita todavía. Pero sí, va a quedar para jueves o viernes. ¿De la otra semana? Sí. Listo, gracias. Listo. Profe, perdón, profe, fíjese que tuve una interrupción del internet. ¿Qué dijo de la otra semana? Disculpe. Ah, ok. No, que el examen sí, creo que lo habían planificado inicialmente para el 7, pero creo que va a terminar siendo el 9 o el 10, o sea, el jueves o viernes de la otra semana, porque aún falta revisar unas cositas. Ya. ¿Sí? Nick, tendríamos clase el viernes. Este viernes sí. Okay. Sí, este Así. Viernes sí. Listo, gracias por acordarme, porque sí no lo había comentado, pero sí, este viernes tendríamos clase. Igual lo voy a poner en el grupo por... Ok, también ya lo están comentando ustedes. Ok, listo. Okay. Escuché que me dijeron algo, pero bien al fondo, no sé si lo puedo repetir o poner por el chat. Con respecto a la tarea, Alexi, ya la tiene... Ok, vamos a ver. No, esa tarea se la voy a tener que dejar de preferencia para mañana, o sea, es decir, para que ya la puedan ver mañana, para que así ya empiecen a trabajar. Ok, solamente. Listo. Bien. Listo, sigamos mañana. Hasta mañana. Listo, nos vemos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias.